Refiriéndonos al neorrealismo, los tres directores más importantes son Rossellini, Visconti y Vittorio De Sica. En el documental Mi viaje a Italia, Martin Scorsese habla de estos directores y hoy vamos a retomar el fragmento del documental en el cual habla sobre a Vittorio De Sica. Como director, vamos a ver algo de Ladrón de Bicicleta y de una Una de las película. películas más duras y más amarga, aparte de Roma, Ciudad Abierta, por supuesto, que es Umberto D. Bueno, basta de palabras, vamos a ver el fragmento que Martin Scorsese le dedica a Vittorio De Sica. Que lo disfruten. Creo que se podría afirmar que Rossellini, con su temperamento científico, dirigió la realidad. Y Vittorio De Sica, que tenía todo el instinto de los grandes artistas, dirigió las emociones diestramente. Antes de llegar a ser director, De Sica fue un astro. Y fue muy precoz. Se trata de un caso único en la historia universal. Su padre le impidió seguir siendo contable e insistió para que se dedicase al espectáculo. Y hacia finales de los 30, De Sica se convirtió en el Cary Grant italiano, un auténtico ídolo de las matinées. Transcurría la era de las comedias ligeras o de teléfono blanco, que no eran más que la versión italiana de las lujosas comedias producidas por la Metro-Goldwyn-Mayer en la década de 1930. Fueron particularmente sus filmes protagonizados a las órdenes de Mario Camerini los que convirtieron a Vittorio De Sica en una superestrella. Las novias abandonaban a sus maridos en plena luna de miel para irse tras de mí, declaró una vez modestamente. De Sica comenzó a dirigir cine a finales de los 30 y desde sus mismos inicios demostró una gran afinidad con los niños. Estaba en sintonía con los chavales, con su modo de percibir y vivir la vida. Esa es la esencia de El Limpiabotas, su primer gran filme realizado en 1946. El Limpiabotas narra la historia de dos chicos en la Roma de la posguerra. Se llaman Giuseppe y Pasquale y se buscan la vida en la calle. No se limitan a lustrar zapatos, sino que al igual que los chavales de Paisá, hacen lo que sea para ir tirando. Cuando el hermano de Giuseppe les entrega unas mantas robadas a los estadounidenses para que las vendan en el mercado negro, los detienen y encierran en un correccional de menores, que es en pocas palabras un calvario. El clásico lugar que aparece en sus peores pesadillas. Maestro! Che c'è? Vuoi andare al gabinetto? C'è lì il buiolo. Sì, io vedo, ma dopo. E che me ne frega, c'è stai tu dentro, mica io. Las condiciones son horrendas. Y lo que es peor. Finalmente los chicos se ven obligados a traicionarse mutuamente. Quizá hayan tenido que madurar precozmente, pero sus mentes son lo suficientemente jóvenes como para ser fácilmente manipulables por los adultos. No sabemos niente, lo juro. Basta, basta. Digo tutto. Allora. Uno si chiama il panza. L'altro Attilio, il fratello di Giuseppe. Tu devi dire che è stata immagine che ti ha ispirato a delire. Basta che? Tu devi dire che non sapevi niente, che il tuo compagno invece sapeva tutto. Non manco Pasquale sapeva niente, è stato mio fratello che ha combinato tutto. Beh, bravo, di queste cose in tribunale, così 5 anni a tuo fratello non gliele leva nemmeno visto. Ma la verità? La verità si dice al confessore. In tribunale devi dire quello che ti dico io. Signori, Maggi Pasquale ad anni 2 e 26 di reclusione e lire 2000 di multa. E Filippucci Giuseppe ad anni 1 e lire 1000 di multa. Niente, è tolto. A Giuseppe! A Giuseppe! La primera vez que vi El Limpiabotas fue en televisión.
y recuerdo especialmente que esta secuencia me conmovió. Todos esos niños más o menos de mi edad por aquel entonces aparecen sentados viendo un noticiario y se quedan transfigurados ante las imágenes del mar y no por la guerra, que es en realidad el tema de las noticias. Es algo que jamás han visto. Y supongo que representa todo cuanto se encuentra fuera de su alcance, todo cuanto jamás podrán tener. Nunca olvidaré lo asombrado que me quedé al descubrir que el actor atractivo y lleno de talento que había visto en comedias ligeras como Pan, Amor y Fantasía a comienzos de los 50 era el mismo hombre que había dirigido El Limpiabotas. En una ocasión, Orson Welles dijo que siempre sería incapaz de conseguir lo que había hecho de Sica en El Limpiabotas, hacer desaparecer la cámara. Porque no existía barrera alguna entre De Sica y estos niños. ¡Ayúdame! Cuyas trágicas vidas comprendía perfectamente. Al igual que Roma, Ciudad Abierta y El Limpiabotas, El Ladrón de Bicicletas tuvo éxito inicialmente fuera de Italia. Después, durante bastante tiempo, en los años 50 y 60, mucha gente de todo el mundo consideró esta película la obra cumbre del neorrealismo. Los filmes de Charlie Chaplin habían ejercido un gran influjo tanto sobre Rossellini como sobre Vittorio De Sica. Y mientras que en el cine de Rossellini resulta difícil detectar su influencia, en De Sica es inconfundible. Tenía exactamente la misma precisión para los sentimientos que Charlie Chaplin. El ladrón de bicicletas no es en esencia más que el desarrollo gradual de una situación. Un padre y un hijo recorren las calles de Roma en busca de una bicicleta. Y lo más importante, trata acerca de un padre que intenta conservar su imagen paterna mientras todo su mundo se desmorona. Y de un hijo que de repente comprende que debe cuidar de su padre. En esta secuencia por fin localizan al hombre que ha comprado la bicicleta al ladrón. Siempre me ha gustado lo sorprendente de este momento, porque es más pobre y está más desesperado que ellos si cabe. Dos de los voluntarios que reparten la sopa boba, gentes acomodadas, se enfrentan con ellos y lo pierden de vista. El padre se queda tan frustrado que hace algo terrible. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire. Bruno! Andiamo, muovete! Ma guarda che razza di ragazzino, andiamo! No, perché mi avete dato? Perché te lo meriti. Andiamo, cammina. No, non ci voglio venire, vattene via te. Avanti, muovete! Ho messo il socero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. De Sica trata muy sutilmente el complicado conjunto de sentimientos que existe entre el padre y el hijo. Mettiti la giacchetta, che sei sudato. Mettiti. Ninguno de los dos quiere ceder, pero se quieren demasiado como para pasarse mucho tiempo enemistados. De la mañana hice una pizza. Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Resulta complicado conseguir una sencillez auténtica en el cine. Es difícil lograr que lo que aparece en la pantalla parezca simple y sin artificios. Mañana,
Se podría decir que El ladrón de bicicletas es un filme de impresionante sencillez. Una cualidad excepcional para una película. Por mucho que me maravillase El ladrón de bicicletas, para mí el mayor logro conjunto de Vittorio De Sica y su guionista Sabatini fue su película de 1952, Umberto D. Hay quienes consideran Umberto D el sumum del neorrealismo, la película que más consigue con menos. ¡Avanti! Al 30 le butto fuori la valigia. Riceverà lo strato. Quizás sea verdad. Y en cierto sentido, los elementos narrativos de Umberto D. son aún más sobrios que en el episodio de Paisá, que se desarrolla en el Valle del Po. Pero al margen de eso, Umberto D. es un filme magnífico, acerca de lo que supone contemplar pasivamente y sin poder hacer nada, cómo te sumes en la pobreza y cómo incluso la propia dignidad se convierte en un lastre. Umberto D. comienza con una dedicatoria al padre de Vittorio De Sica, cuyo nombre era asimismo Umberto. Umberto D. es un funcionario jubilado que vive de una pensión miserable. Lo encarna Carlo Battisti, un profesor de la Universidad de Florencia, con el que De Sica se tropezó un día por la calle. Son amici, amici cari. Riposano un minuto. E poi inutile che le protesti. Lei lo sa che alla fine del mese se ne va. Sarebbe comodo buttare fuori uno così, dopo 20 anni. E intanto paghi gli arretrati. Pago. Ho qui i soldi, pago! E non gridi! No creo que ningún actor profesional hubiese podido conferir tal realismo al personaje. Umberto D. se ve obligado a vivir de la beneficencia. Y si él come, su adorado perro Flake debe comer también. Ehi, ho visto, sa. Domani sbatto fuori lei e il cane. Sbatto fuori. Ma che esagerazione. Così perdono tutti i clienti. Mientras ve cómo su dignidad se menoscaba, la soledad se convierte en su modo de vida. Su perro Flake es todo cuanto le queda en este mundo. Y cuando se llevan a Umberto D. al hospital, la casera deja suelto a Flake. Cuando recibe el alta, desahoga su ira injustamente con la doncella. La padrona ha aperto la puerta y lui se n'è andato. Ma tu dove eri, disgraziata? Io la so sempre chiusa la porta e lei la apriva. Se l'hanno ammazzato, ammazzo lei. A continuación inicia una frenética búsqueda en la perrera. Resulta fácil captar la simpatía del público tratando el cariño de la gente por sus animales. Li ammazzate qui. Sin embargo, en Umberto D. nada es fácil. Las emociones jamás son forzadas y el patetismo siempre es genuino. Umberto D. ha vendido todo cuanto tenía de valor y se ve abocado a una penosa alternativa. En esta célebre secuencia, el nexo con Chaplin es verdaderamente asombroso. Si bajas el volumen, pasa perfectamente por una película muda.
cosa fai lì? Commendatore, commendatore, come sta? E guardavo qui il nostro Frank, che cosa fa? Gioca, fa così tutto il giorno. Quanto è bravo, carino. Signor Umberto, quanto ti capita? La doncella es una de las pocas personas que se preocupan por Umberto D, con las que puede hablar. ¿Qué c'hai, señor Umberto? Stanco. ¿De quella là? Un po' di tutto. Y finalmente, se queda sin razón alguna para vivir. Tras ver Umberto D, Giulio Andreotti, subsecretario de la presidencia de la época, publicó una carta abierta en la que declaraba su oposición al neorrealismo por lavar la ropa sucia en público. Quería que De Sica y sus colegas fuesen más optimistas. El filme es tan elocuente y tan franco al abordar un aspecto básico de las vivencias humanas que este tipo de críticas hoy nos parecen absurdas. Cuando por fin decide que su vida es un caso perdido, Umberto D. busca un hogar para Flaik. Es piccolo, ma è cattivo. No, no. Non ho mai disturbato nessuno. Sarà. Visita a una pareja que acoge perros. ¿Por qué? Stanno qui tutto il giorno. Parto per un viaggio. Vorrei lasciarlo qui. Per quanto tempo? Un po'. Puesto que no tiene dinero, les ofrece a cambio las escasas pertenencias que conserva. Lo sa que tanti portan i cani qui, poi non li vedo più. ¿Y allora lei che cosa fa? Li mando via, che me ne faccio? Li porta qualche volta a passeggio. C'è un ragazzo che me le porterebbe, ma può essere pagato. Li teniamo qui, basta abituarli, si accontentano. No, no, non si accontentano. Non ce lo lascio. Trata de regalárselo a una niña que conoce del parque, a la que le gusta jugar con Flaik. Daniela, tú, li vuoi proprio bene a Flaik? ¿Proprio? Sí. Allora, te lo regalo. Oh, no. Pero la institutriz dice que ni hablar. Su, avanti. Daniela, cammina. A continuación hace todo lo posible por desaparecer. Thank you.
Eccola qui, dai. Dai, su. 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 Bravo, Flike. Bravo, Flike. Bravo. Bravo. Corri, Flike. Al igual que El ladrón de bicicletas, es una película fabulosa acerca de un héroe de la vida cotidiana. Este es el precioso regalo que Vittorio De Sica hizo a su padre y a nosotros.